En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos llegando al final de nuestro retiro con una tesis, con una afirmación fundamental. El futuro de nuestra presencia como religiosos y sobre todo de nuestro servicio está ligado a lo que hemos llamado una nueva institucionalidad. La mirada crítica, la mirada de evaluación es importante, pero la mirada de apoyo hace falta. Está muy bien que hayamos aprendido a ser críticos de muchas cosas en nuestras comunidades, y ese ojo capaz de evaluar no lo debemos perder. Al mismo tiempo, es una realidad que nuestro servicio a la Iglesia está ligado a obras específicas. Y solamente en el afianzamiento de esas obras y quizás algunas nuevas, podremos prestar un servicio real a la Iglesia. Y es lo que espera de nosotros. Por eso llegamos a estas consignas. Tenemos en nuestro tablero 12 consignas que intentan capturar las intuiciones propias de estos días y convertirlas en ideas fuerza, en propósitos de vida, o como se decía antiguamente en los retiros, resoluciones. Todo retiro espiritual debe llegar a una resolución, no por simple acto de nuestra voluntad, por supuesto, pero sí por lógica continuidad de la obra que Dios viene haciendo en nosotros. La primera consigna: permanente conversión a Cristo y a su Evangelio. La palabra de Dios, al mismo tiempo, es nuestro consuelo y es nuestro cuestionamiento. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: bendito sea Dios que nos permite consolar a otros con el consuelo con que Él nos consuela. Es una frase así, con bastante consolación. Y la palabra de verdad nos consuela porque nos revela el amor de Dios sin límites, sin condiciones, sin fronteras. Amor que nos sana, amor que nos levanta, amor que nos perdona, que nos ilumina, amor que nos guía. Pero de la palabra tenemos que sacar también cuestionamiento. Los muchos y variados ídolos de ayer y de hoy tienen que comparecer ante la palabra de Dios. Ante la palabra tiene que comparecer mi mediocridad, mi comodidad, mi afán de protagonismo y todo lo demás que vamos a ver en esta sesión. Y si dice la carta a los Filipenses, ante Él toda rodilla se dobla, quiere decir que ante Cristo mi única actitud posible es de adoración, de amor encendido, de entusiasmo, de alabanza y a la vez de absoluta obediencia. Me rindo a ti. Ese acto de rendirse ante Cristo se traduce en un deseo infinito de que se cumpla su voluntad. El sí perfecto de María ilumina nuestro camino.
En ese sí tenemos que vernos reflejados. Es un sí sin condiciones, es un sí sin peros. El documento Alegraos que veíamos en el marco teórico de este retiro nos traía aquella frase para mí preciosa del Papa Francisco: los santos son aquellos que no pusieron condiciones. Encontramos en la gran Teresa de Jesús esa expresión: dadme muerte, dadme vida, honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz sentida, algo así dice. Es decir, a nosotros, si estamos verdaderamente prendados de Cristo, las condiciones, las circunstancias, las opciones, los lugares, las personas, todo se nos vuelve demasiado relativo, negociable, frente al gran innegociable que es Jesús. Y eso se nota, cuando un alma tiene dueño, eso se nota. Porque el alma que tiene dueño es el alma enamorada. A mí me marcó para toda la vida una experiencia de juventud. Tenía yo 15 años cuando por primera vez el Señor quiso sugerir a mi corazón la posibilidad de ser sacerdote. Eso sucedió el viernes 15 de agosto de 1980. Llegué yo a mi colegio Santo Tomás de Aquino el lunes 18 de agosto, deseoso de encontrarme con mi buen amigo, mi mejor amigo en el bachillerato, un muchacho llamado Ricardo. Yo quería contarle cómo había sentido ese impulso, todavía lejano si se quiere, pero real. Yo me sentía llamado por el Señor. Y él me dice: yo también tengo algo que contarte. Y era tanta la prisa que habló él de primero, y lo que él tenía que contarme, y los ojos se le iluminaban, el rostro le cambiaba, es que una jovencita que a él le gustaba mucho le había dicho que sí. Entonces yo le contaba de mi vocación y él me contaba de su novia. Y es tan hermoso, así lo guardo en mi memoria, es tan hermoso darse cuenta lo que el amor puede hacer en un rostro, lo que el amor puede hacer en los colores de un paisaje, lo que el amor puede hacer en el vigor de una persona. Yo me atrevería a decir que el Ricardo que yo dejé el viernes cuando nos despedimos al salir del colegio fue muy distinto del nuevo Ricardo, el que conocí el lunes 18. Las cosas se dieron como se dieron, y después de las vueltas de la vida aquí estoy yo queriendo enamorarme más de Jesús. El hombre aquel, después de esa experiencia de noviazgo, como que tuvo otras, luego se casó con otra persona. Bueno, cada persona lleva su camino. Pero ese ver el rostro enamorado, a mí eso no se me olvida. El saber que una persona cuando se vuelve hacia Jesucristo, no habla de Cristo como un dato, ni como una bolsa llena de virtudes, ni como un modelo para aplicar en una comunidad, ni como un manual de ética. Una persona es una persona. Una persona es lo que cautiva el alma de otra persona. Entonces esta conversión es una conversión desde el amor. Sin esa base, nos lo han dicho todos los que han hablado de estos temas, no es posible renovar nada en la vida religiosa. Si Cristo no saca de ti sonrisas y lágrimas, si no sientes al mismo tiempo religioso temor de ofenderlo y certeza de su amor sin condiciones, es muy difícil dar pasos. Seguiremos haciendo teorías sociológicas, mejorando alguna comunidad, sosteniendo el ICFES de un buen colegio. Pero para eso entregamos la vida,
para eso es demasiado poco. Por lo menos estará de acuerdo conmigo un corazón que de veras ame. Es demasiado poco. Sobre todo porque de ese conocimiento de Cristo por experiencia y por encuentro, de ese conocimiento viene el norte para el apostolado. Porque entonces lo que yo quiero, más allá de repartir unos mercados, más allá de dar educación, más allá de dar agua potable, más allá de mejorar las vías de comunicación, más allá de mejorar el sistema de justicia, más allá de todo, lo que yo quiero es que ellos conozcan a ese Jesús que ha hecho maravillas en mi vida y que ellos vivan de Cristo de modo tal, que cuando termine el camino por esta tierra, ese Cristo no habrá de abandonarles. Impresionante lo que dice San Agustín sobre las obras de caridad y la fuente de la caridad. Las obras de caridad acaban con la muerte. Dice San Agustín, en el cielo no vamos a encontrar pobres a los cuales alimentar, ni sedientos para darles agua, ni desplazados para buscarles una vivienda. Entonces, ¿qué va a quedar en la eternidad? Eso no significa que nos desentendemos de las necesidades inmediatas y corporales y materiales, sino que como Cristo, ya lo hemos dicho, no separamos lo que Dios ha unido. Junto con el pan, damos aquel amor y damos aquella palabra que une, o por lo menos quiere unir, al destinatario de ese apostolado, quiere unirlo a la persona de Cristo. Esa es la primera y fundamental consigna. Conversión, conversión a Cristo y el Evangelio. Si el nivel de amor está bajo, si el nivel de adoración está bajo, eso no se puede reemplazar. Eso no se reemplaza con estudios, ni con títulos, ni con teorías, ni con programas, ni con ideas fantásticas. Pregúntale a una madre que ha perdido un hijo: te vamos a reemplazar tu hijo por una teoría maravillosa sobre lo que son los hijos. Mira, este es un libro que explica lo que son los hijos. Qué triste consuelo para la que ha perdido al hijo que abrazaba y que la amaba. Una persona es una persona. Jesús es Jesús. Es irreemplazable. Y esa centralidad en Cristo es el motivo, es el motor que encontramos en los santos. ¿Por qué hacen lo que hacen? Por Jesucristo. Tengo unos modelos de crecimiento sociológico en Sandville, por eso me voy a ir allá. Esa no es Marie Poussepain. Marie Poussepain es: quiero que conozcan a Jesucristo y sus misterios. Esa sí es, esa sí es. Y esa tiene que ser la referencia para nosotros. Segunda consigna, algo que ha estado en crisis los últimos 50 años. En los seminaristas, en los religiosos, en los sacerdotes y por supuesto en legiones y legiones de laicos. ¿Qué ha estado en crisis? El amor a la iglesia. Carta a los Efesios, apóstol San Pablo: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando amo a Cristo, me pego a Cristo y lo encuentro orando, gimiendo, suspirando. Le veo derramar su sudor y su sangre y le pregunto: ¿qué te hace sufrir tanto? ¿Qué es lo que palpita en tu corazón? Y San Pablo me dice: calla, calla, que está amando a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El amor a la iglesia, amor al cuerpo de Cristo, amor a nuestra madre, es irreemplazable. Es irreemplazable y se nota. ¿Por qué? Porque se parece al amor que tiene uno por el papá o por la mamá,
sobre todo cuando están enfermos o cuando están envejecidos. Es una señora arrugada, desaseada, tiene unas llagas muy feas y tiene muy mal carácter. No parece que haya mucho de amable en esa mujer. Un momento, me la respeta, es mi mamá. Ya todo cambia. De inmediato todo cambia. Y es verdad que está arrugadita, envejecida, débil, desaseada, con sus llagas, pero es mi mamá. De inmediato todo cambia. Algunas personas cuando tienen ciertas deficiencias, problemas ya del declinar de su mente, hacen cosas que parecen ridículas o muy tristes. Conocí el caso de una enfermita que estaba ya desarrollando Alzheimer, ya iba avanzado. Entonces ella, por ejemplo, un día metió una cantidad de medias y de ropa interior en la nevera. Y cuando se va a abrir la nevera, ya ahí está el poco de medias. ¿Y esto qué es? Otra señora que conocí, no se le olvida la función de las cosas, pero es imposible para ella recordar los nombres. Entonces está comiendo, utilizando el tenedor, y se le dice, ¿y esto qué es? Y ella dice, esto es para comer. ¿Y cómo se llama? No sé, pero es para comer. Ese es un declinar que es triste. Pero si es mi madre, si es mi hermana, si es mi maestra, yo miro eso con caridad y lo entiendo. Y obro de otra manera. Vivimos en unos tiempos en los que hay errores, cosas tristes en la iglesia. Hemos visto, como decimos en Colombia, unas metidas de pata tan terribles, tan vergonzosas. Cuando sale un obispo dando unas declaraciones, luego resulta que esas declaraciones no están de acuerdo con la enseñanza de la iglesia sobre la homosexualidad. Y la explicación que da el obispo, yo no sabía que estaban filmando. No sabe uno si es peor la excusa que lo que dijo. Señor obispo, entonces usted dice una cosa cuando lo filman y otra cosa cuando no lo filman. Esa es su manera de servir al evangelio. Esas son cosas muy tristes. Con motivo del sínodo de la familia, ustedes saben que hay gente que ha tomado la palabra misericordia, la ha metido en una licuadora, la ha botado por un caño, y lo que sale, a eso llaman misericordia. Porque para ellos la misericordia se convierte en un aceptar el pecado como invencible. Y como hay que aceptar así al pecador, pues hay que darle la comunión a todo el mundo. Yo pensé que eso solo lo decían los episcopalianos. La mujer que es cabeza o era cabeza, no sé si sigue, del mundo episcopaliano en Estados Unidos, decía, la mesa de Cristo tiene que estar abierta a todos. Eso es cierto, pero ¿qué me dices de 1 Corintios 11? El que come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. ¿Ese versículo qué? ¿Lo quitamos de la Biblia o qué hacemos, señora? Yo pensé que esa clase de cosas solo se decían fuera de la iglesia, pero tenemos obispos y tenemos cardenales diciendo esas barbaridades. Ustedes y yo hemos padecido el caso de los sacerdotes que no se ponen de acuerdo. ¡Qué experiencia tan triste la que han tenido tantos laicos, amigos míos, cuando van a confesarse donde un sacerdote y el sacerdote dice, no, eso no es pecado! Sabiendo la persona que se ha cometido pecado. Eso lo va a cambiar la iglesia, usted no se preocupe por eso. Eso lo va a cambiar la iglesia. A veces lo cuento con tristeza y a veces con risa lo que pasó en una diócesis de Colombia. Está el obispo en visita pastoral y le llegó
rumor abundante de que un cierto sacerdote estaba arrejuntado, estaba en concubinato con una cierta mujer por allá en su parroquia. Y va el obispo, averigua las cosas y comprueba que es así. Entonces le habla al sacerdote y el sacerdote toma esta postura cínica. Sí, monseñor, no le voy a negar las cosas, yo estoy con esa mujer. Y le dice el obispo, bueno, pero ¿cómo dice usted eso? Pero como la iglesia va a cambiar eso, lo que pasa es que cuando la iglesia lo cambie, yo ya me he muerto. Entonces yo voy adelantando, monseñor. ¿Qué tal ese profeta? Él se rige por el derecho canónico del 2090, que según él, le va a probar lo que él está haciendo. ¿Y qué decir de la indiferencia masiva, la frialdad del corazón, que según lo que hemos aprendido del Sagrado Corazón, de aquellas apariciones y también de los mensajes a Santa Faustina Kowalska, es de lo que más le duele a Cristo Jesús? La indiferencia, la frialdad de tantos, la terrible frialdad de tantos. Entonces nuestra iglesia no está en buena salud, no se puede decir, por no hablar de muchos otros pecados. ¿Quiénes son los que están aprobando las leyes contra la vida? ¡Católicos! Ellos son los que están ahí. ¿Quiénes son los que están robando a los más pobres y aprobando leyes inicuas? ¡Católicos! Y a veces egresados de colegios católicos. Eso es una vergüenza para nosotros. Las denuncias de nuestros obispos en Medellín y en Puebla siguen siendo ciertas. Siguen siendo ciertas. El hecho de que surjan nuevos problemas no significa que se resolvieron los antiguos. El escándalo de la injusticia y de la explotación está ahí, como una herida abierta y sangrante. Bueno, no vamos a hacer más diagnósticos. El rostro de nuestra iglesia da pena. Pero ahí es donde se necesita el amor. En alguna de las charlas de esta semana hablábamos de un español, Pedro Valdés, que tomó el camino de la mendicancia, de la pobreza y del evangelio sine glosa para renovar su propia vida cristiana, y tuvo muchos seguidores. Y les comenté que algún autor, biógrafo de Pedro Valdés, decía que tenía muchos parecidos con Francisco de Asís. Pero ¿cuál es la única diferencia entre ellos? Ambos dicen amar a Cristo. Ambos dicen amar el Evangelio. Ambos dicen buscar la perfección. ¿Cuál es la gran diferencia? El amor a la iglesia. Francisco de Asís, viendo el estado lamentable de la iglesia, se compromete con su ser y su tener, como dice el canto. Con su ser, su querer, su tener, su plegaria, mete todas sus fuerzas. Dicen los españoles, pone toda la carne en el asador, no se reserva nada, por la iglesia. ¿Quién es Domingo de Guzmán? Domingo se da cuenta del escándalo espantoso en el que viven tantos sacerdotes. Catalina de Siena tiene conciencia del estado espantoso, horrorizante del corazón de muchos sacerdotes. Llega el momento en el que se sienten tan abrumados del asco por su propio pecado que no consagran en la misa, sino hacen el simulacro y mueven los labios como si estuvieran consagrando, pero no consagran por no comer el cuerpo de Cristo, porque consideran que comulgar así les llevaría a una peor condenación. Eso pasaba en tiempos de Catalina. Sacerdotes que hacían el simulacro de la misa y luego repartían a la gente hostia sin consagrar. Ese tipo de cosas han pasado en la iglesia. ¿Y qué hace Catalina? ¿Va y se funda otra iglesia? No. Suelta esta frase: sepan que si muero, muero de amor por la iglesia. ¿Qué dice Santa Teresa de Jesús? Faltando horas o minutos para su muerte,
Por fin soy hija de la iglesia. Y ustedes saben lo que le hicieron las autoridades a Teresa de Jesús, que la miraron con desconfianza y la trataron prácticamente como una hereje. Y la respuesta de Teresa es: por fin soy hija de la iglesia. Es que lo segundo depende completamente de lo primero. Cuando uno ama a Cristo, uno entiende que las llagas de la iglesia son también llagas de Cristo. Muchas de ustedes tienen conocimientos, verdadero conocimiento de las obras de caridad con los enfermos. ¿Qué hace usted cuando le llega un enfermito todo llagado? Pues ver cómo se puede aliviar, cómo se puede limpiar, cómo se puede poner en una ruta de recuperación. Esas son las actitudes que hay que tomar con la iglesia. Ahí están las llagas de algunos de nuestros obispos, no son todos. Ahí están las llagas de algunos sacerdotes, de algunas religiosas. ¿Ustedes qué creen que siento yo cuando sale una dominica, supuestamente monja de clausura, micrófono en mano, no diré su nombre por no hacerle propaganda, a decir: la iglesia tiene que prepararse a bendecir las parejas homosexuales y que deje lo del aborto como derecho ya conquistado por la mujer? Eso dice una monja dominica. Monja dominica, que se supone que es de clausura, micrófono en mano. Eso duele. Eso duele. Y duele que no haya acción de nadie para frenar ese escándalo. Qué lento que se mueven las autoridades. Yo no pido crueldad, yo pido que se pare la crueldad con el pueblo de Dios. Porque es una crueldad con el pueblo de Dios ver el hábito de Santo Domingo detrás de un micrófono que dice semejantes blasfemias y barbaridades. Eso es crueldad. Entonces, claro, hay que vigilar y hay que tener prudencia que no se violenten los derechos de la monja. De acuerdo, respeto para ella. No puede haber crueldad contra ella, de acuerdo. Pero alguien tiene que parar la crueldad contra el rebaño, por Dios. ¿Cómo se pueden decir esas cosas y nadie para esa crueldad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es la misma actitud que una hermanita de la presentación toma cuando le llega el enfermo más grave, el que tiene la gangrena más seria, el que tiene la llaga más espantosa. Esa ha de ser nuestra actitud. Tenemos que lavar con nuestra oración, con nuestras lágrimas, con nuestra conversión y nuestra humildad. Tenemos que lavar esas heridas y pedirle a Dios que verdaderamente sirvamos, que seamos verdaderos testigos suyos. Tercera consigna. Es evidente de lo anterior, todo está relacionado. Oración desde la gratuidad y desde la gratitud. Gratuidad, experiencia de la gracia divina, dice la primera carta de Juan. Nosotros hemos conocido, cómo me gusta esa frase, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y es sobre todo la oración en comunidad y la oración personal. Oración que surge de una necesidad profunda. Yo no sé ustedes, queridas hermanas, pero yo me siento a veces muy, muy cortico de amor. Y si no voy a la fuente, si no me quedo un buen rato alimentándome de la fuente, ¿de dónde va a salir la caridad? ¿De dónde va a salir la luz? ¿De dónde va a salir la corrección fraterna? Hay una anécdota famosa de San Francisco de Asís, por allá en los tiempos de esas primeras comunidades de los frailes menores. Había por ahí alguno que era impertinente,
soberbio, agresivo, egoísta, lastimaba muchísimo al resto de la comunidad. Le dicen algunos de los frailes a Francisco, corrígelo. Y dice Francisco, me estoy preparando. Pero la preparación como que le duró bastante. Hasta que un día le hizo una corrección profunda, seria a este hermano. Y entonces le preguntan algunos, ¿y por qué te demoraste tanto? Y decía Francisco, que es que me faltaba más amor. Me faltaba más amor. Esta educadora que yo admiro, María Magdalena Pazzi, dice lo mismo con respecto a las profesoras y las alumnas. Dice, es muy fácil corregir desahogándose uno. Pero el objetivo de una corrección fraterna no es que yo me desahogue, sino que crezca un bien en la persona a la que le voy a hablar. Uy, para eso uno tiene que orar mucho. Orar mucho, mucho. Jesús, dame tus ojos. ¿Cómo ves tú a esta persona? Yo estoy seguro que yo la estoy viendo de una manera distinta. Yo necesito tus ojos, Jesús. ¿Cuál es el bien que tú ves en esta persona? Y es muy importante crecer en la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es la que hace que uno un día pueda decir, somos siervos inútiles. La gratitud es la que hace el milagro de 1 Corintios 13. Yo no sé cuál es el versículo que a ustedes les guste más de 1 Corintios 13, pero a mí el que más me gusta porque me impacta más es en el que dice San Pablo, el amor no lleva cuentas. Como al final de mi bachillerato y luego en mi tiempo en la universidad yo estudiaba era matemáticas y física, yo estoy muy pegado de las cuentas. Y dice San Pablo, el amor no lleva cuentas, y eso para mí es casi imposible. Porque yo me he pasado la vida llevando cuentas de lo que he hecho y lo que he hecho y lo que me hicieron y todo lo que me hicieron. ¡Ay, qué cosa me hicieron! Y uno lleva y lleva cuentas. ¿Cómo es posible suspender ese contador que no para de todo lo que me han hecho, de todo lo que no me han dado, de todo lo que yo sí he hecho por ellos? Uno tiene unos 3, 4, 5 contadores a toda velocidad. Lo que hice, lo que hice, lo que hice. Ay, lo que me hicieron, lo que me hicieron, lo que me hicieron. La única palabra, la única realidad espiritual y teológica capaz de frenar los contadores es la gratitud. Se los dice una persona que ha sufrido ese mal toda la vida. ¿Por qué? Porque la gratitud es como una inundación de bondad, de riqueza, de alegría, y esa inundación es la que hace, esa inundación es la que hace que a uno no le importen las cuentas. Un ejemplo que he contado otras veces puede servir aquí también. Iba un hombre para su casa y resulta que tomó un taxi, pagó con un billete de 50 mil. El taxista se equivocó y le dio vueltas como si fuera de un billete de 20 mil. De modo que si la carrera, por ejemplo, el recorrido hubiera costado 15 mil pesos, en vez de devolverle 35 mil, le devolvió solo 5 mil. Y este señor, abstraído en sus pensamientos, angustiado por muchas cosas, recoge el dinero, se baja, cuando ha caminado media cuadra y ya el taxi no está a la vista, se da cuenta que le acaban de robar. Quizás sin querer. Se llena de amargura,
Primero de rabia hacia ese taxista que lo robó, luego de rabia hacia sí mismo, yo por qué no verifiqué, ay, con la situación que está mi casa y yo botando la plata, va amargado de esa forma a su casa. Cuando entra en la casa, lo saluda la esposa con una alegría, lo abraza con lágrimas en los ojos, le dice, no te imaginas. No me imagino qué. Nos ganamos la lotería. 250 millones de pesos nos acabamos de ganar. Este venía amargado a contarle a la esposa que acababa de perder 30 mil. Y le dice la esposa, nos acabamos de ganar 250 millones. Claro, frente a los 250 millones, los 30 mil desaparecen. Para mí, esa es la importancia de la oración. ¿Cuál es el estado natural de un cristiano? Inundado. En mucho grupo de oración, de esos donde le piden a uno predicaciones, se acostumbra, ¿no?, para interactuar con el grupo. La gente pregunta, bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Y la gente responde, bendecidos. Eso es bonito, bendecidos por el Señor. Bueno, mi teoría es que la gente no debería decir bendecidos. La gente debería decir inundados. Inundados de bendiciones, inundados de amor, inundados de misericordia. Yo les digo una cosa, no se puede ser cristiano en el siglo XXI si uno no está inundado. Hay que estar inundados de amor. Porque si no, esos contadores que son como 4 o 5, el contador de todo lo que yo he hecho, ay Dios mío, todo lo que yo he entregado, y ese contador zumba, zumba el contador, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo me he esforzado, todos los lugares donde me han puesto a trabajar, zumba el contador. Y luego los otros contadores, ¿y cómo me han maltratado? Ahí está el otro contador. Y dice 1 Corintios 13, el amor no lleva cuentas, y uno con 5 o 6 contadores a toda velocidad. Lo único que apaga los contadores es la gratuidad y la gratitud. Cuando uno se siente súper, extra, mega, hiper, jumbo, amado. Cuando uno se siente así rebosante, ya las cosas cambian. Conocí en Estados Unidos un sacerdote al que le asesinaron un hermano por estos problemas de violencia tan tristes de Colombia. Pero resulta que yo conocí a ese sacerdote precisamente en las labores de predicación, porque coincidimos en una asamblea grande para predicarle a la gente sobre el amor de Dios. Y este hombre es un volcán. El nombre se puede decir, Padre José Eugenio Hoyos. Ese hombre es un volcán, a veces me parece que se pasa. Porque ese sí que es carismático como al cuadrado, como al cubo. Y todo es alabanza y el poder de Dios y el amor de Dios. Pero es que ya lo he visto varias veces y siempre es así. Y reparte amor a manos llenas y ora por los enfermos y cuenta testimonios y no se cansa. Cuando uno habla con él y descubre que le mataron a un hermano al que habían secuestrado, se lo mataron en cautiverio. Y yo me ponía a pensar, una persona que ha pasado por esa experiencia, que tuvo que salir del país, por eso está en Estados Unidos, en circunstancias humillantes, difíciles y angustiosas, ¿cómo puede tener tanta alegría? ¿Cómo puede dar tanto amor? Respuesta, ese sacerdote al que Dios bendiga y lo conserve, está inundado. El que apenas tiene un charquito, siempre lleva cuentas.
otra vez me miraron mal, otra vez me la van a hacer. Por eso hay algunos religiosos y algunas religiosas que tienen dos canciones. Una se llama Todo Yo y la otra se llama Siempre Yo. Y esas son sus dos canciones. Hermana, se necesita que vaya Siempre Yo. Se necesita que haga Siempre Yo, Todo Yo. Es que con un charquito no se puede. Hay que estar inundados. Cuarto punto. Tomemos conciencia de que todos huimos de la abnegación. En los años que yo tengo de vida, y en los años que tengo de vida religiosa sobre todo, yo creo que esta es la gran asignatura pendiente. Huimos de la abnegación. No estamos formando a nuestra gente para la abnegación. Entonces resulta que, me contaba por ahí una señora amiga, que fue religiosa de otra comunidad, digo de paso, fue religiosa de otra comunidad, se salió y bueno, lleva su vida, tiene sus hijos, en fin. Me decía esta señora, padre, ¿sabe cómo me decían cuando yo estaba en el convento? Yo le dije, no, ¿yo qué voy a saber? ¿Sabe cómo me decían? Porcelanita. La porcelanita. Entonces resulta que estamos criando porcelanas. A esta no se puede tocar, esta no se puede mover, esta tiene que estar en el centro de la sala, esta tiene que estar resguardada por la vitrina, esta tiene que... Entonces, llenas de porcelanas. Porcelanita la llamaban a ella. Yo no me le reí porque dije, ¿qué tal que siga siendo porcelana y se acaba la amistad ahí? Ah, bueno, sí, muy interesante. Porcelanita la llamaban. Es eso. Entonces los unos son de porcelana, los otros son de azúcar, otros tantos de merengue. Y así es muy complicada la vida, muy difícil la vida. Muy difícil la vida. Entonces, ¿esto qué es? Traición a la cruz. Hemos traicionado la cruz. Se necesita recuperar el valor de la cruz. ¿Y cómo recupera uno el valor de la cruz? Pues es que esto lleva una secuencia. Cuando uno se enamora de Cristo, llega el momento en el que uno dice lo de Catalina. Estamos mal, Jesús. Yo soy el ladrón y tú el ajusticiado. Estamos mal, así no es. Así no puede ser. Solamente desde la oración y desde el amor uno aprende a amar la cruz. Solamente cuando uno empieza a conocer el poder de la oración, uno empieza a ver también el poder de la intercesión de Colosenses capítulo 1. Completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Hace cuánto usted se despidió de ese versículo? Hay versículos de los que uno tristemente parece que se hubiera despedido, como si no fueran para uno. Yo conocí el caso de un capellán jesuita en un hospital. Lo que más le admiré, bueno, su constancia, siempre ahí, siempre cerca del enfermo. Pero él no se limitaba a atender a los enfermos, escucharlos, confesarlos. Él hacía penitencias por ellos. Él hacía Colosenses capítulo 1, él completaba en su cuerpo. Cuando se encontraba con un enfermo particularmente endurecido, y ustedes saben que hay gente que lamentablemente es grosera con la iglesia, no me interesa, padre, déjeme tranquilo, yo veré cuándo. Oiga, y este padrecito hacía sus penitencias. Yo supe que las penitencias que él hacía todas eran pequeñas.
pero llenas de amor. Pequeños sacrificios en su comida, en su descanso, en una cosa, en la otra. Pero ustedes saben que en la penitencia lo más importante es que no lo que tú haces afuera, sino cómo te cambia por dentro. ¿Cuántas veces cuando tenemos problemas en una situación de comunidad, recurrimos a la psicología, recurrimos a la autoridad, recurrimos al lenguaje indirecto y oblicuo a ver si se da cuenta? Y se nos olvida que nuestro primer recurso es la oración y la penitencia. ¿Hace cuánto tiempo no hacemos penitencia por nuestros hermanos? Y yo he visto que eso de las pequeñas penitencias, que lo aprendí de varios, entre otros de este capellán, eso es real. Eso es real. La paciencia todo lo alcanza, dice Santa Teresa de Jesús. Pero es que acuérdense que la palabra paciencia viene de pacior, en latín, que significa padecer. La paciencia no es simplemente aguantar a ver cuándo será que al fin se da cuenta. No, la paciencia es participación en la penitencia. Además, una cosa que está demostrada es que una persona que no hace ninguna penitencia voluntaria, cuando las cosas no le salen como quisiera, se revienta ¿de qué? Impaciencia. Si no has practicado en la padecencia, que ese es el sentido de paciencia, si no has practicado la padecencia, o sea, el padecer, si no has practicado la padecencia, el día que las cosas no salen como es, ese día crujen dientes. Pero es por eso, porque no estamos formados en esto, en la cruz. Necesitamos, ¿y cómo empieza uno ahí? Pues uno empieza con pequeñas penitencias y ofreciendo las cosas por amor a Cristo. Esta incomodidad por amor a Cristo. Me tocó retiro con el padre Nelson. Bueno, por ti, Señor, por ti. Punto número 5. Eso sí le da risa. Punto número 5. Por favor, tomemos conciencia de que en la renovación de la vida religiosa nadie tiene la receta perfecta. 50 años después del concilio ya podemos decirlo abiertamente. Podemos decirlo con confianza. 50 años después del concilio. ¿Qué cosa? Podemos decir con confianza, nadie tiene la receta. En 50 años se han intentado todo tipo de experimentos. Y salen cosas interesantes y salen fracasos y quedan lecciones. Pero por favor, que nadie nos venga a decir que tiene la receta perfecta, porque eso no es cierto. Y como ustedes saben, y yo les prometí que yo hablo aquí con el corazón en la mano, porque yo me siento en familia y entre hermanos, mencionemos algunas de esas recetas. Algunos pensaron que la receta estaba simplemente en la fórmula tradicional, ultra tradicional, conservadora y de derecha. Dos de las fundaciones más conservadoras y más tradicionales dentro de la Iglesia Católica, por no meternos con los lefebristas, que ustedes saben que rompieron con la obediencia a la Iglesia. Entonces, para mí los lefebristas no son referencia de nada. Mientras no haya genuina unión y verdadera obediencia con la Iglesia, no representan nada esas personas. Tendrán algunas cualidades, de acuerdo. Entonces hablemos de la gente dentro de la Iglesia. Dos fundaciones. Ya hemos mencionado el caso de los legionarios de Cristo. Mucha sotana, mucho silencio, mucha disciplina, mucha autoridad, mucha ortodoxia. Y por ahí un par de hijos que dejó el fundador. Y unos millones que no aparecen. Y unas platas mal gastadas. ¿Significa que no vamos a querer a los legionarios? Yo sí los quiero, yo tengo amigos legionarios. Amigos básicamente a través de las redes sociales. Amigos a los que apoyo, por los que oro, de los legionarios de Cristo. La rama laical de los legionarios de Cristo se llama Regnum Christi. Y tengo amigos con Regnum Christi.
Y voy a ir precisamente este año, voy a ir a dar un retiro a un grupo de consagradas de Reunión Christi y espero servirles con mucho amor, pero el sol no se tapa con una mano. De manera que lo que es error, es error. Y esa receta no funcionó. Y por algo la iglesia tuvo que decirle a los legionarios y tuvo que decirle a Reunión Christi, reorganicen su legislación porque esa legislación no sirve. Yo conocí a otro fundador con el que hice un retiro espiritual, el padre Molina, fundador de Lumen Dei, el famoso Lumen Dei. Bueno, Lumen Dei está en este momento en una crisis espantosa. Tuvieron que intervenir a Lumen Dei, cambiarle las constituciones. Algunos de los que estaban ahí se salieron, hay unos líos de platas. Y son fundaciones de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años, no son fundaciones de hace 8 siglos. Entonces a mí no me vengan a vender la idea de la ultraderecha y que todo está en ser superconservadores, no, porque esa lección también ya la tenemos. Detrás de ese conservadurismo y de esa tradición y esa superortodoxia hay un ego que no hay con qué manejarlo. Toca mandar una sonda de helio para alcanzarle la cabeza a ese señor. Porque el ego yo no sé dónde lo tiene. También en los movimientos laicales hay muchas cosas que corregir. Yo quiero mucho a la renovación carismática, pero ¿qué dicen en Bolivia la renovación carismática? Es el kinder de los evangélicos. Eso dicen de la renovación carismática católica. Los procesos de formación en la renovación carismática muy cojos. Los escándalos y problemas que ha tenido la renovación y las divisiones aquí en Colombia, eso es real. Ah, entonces vámonos con el camino neocatecumenal, muchas cosas muy interesantes, pero hay toda una agenda pendiente con el camino neocatecumenal. Eso de que a la misa de ellos no puede entrar un bautizado cualquiera, eso no, eso tarde o temprano tendrá que cambiar. Eso no se puede decir que ellos son católicos y yo soy católico y yo voy a la misa de ellos. No, 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 usted no está en el paso para entrar aquí. Eso no puede ser. Es verdad que prestan unos grandes servicios, es verdad que hay muchas vocaciones santas entre ellos, como los hay en la renovación carismática, como los hay en todas partes. Pero lo que quiero destacar es, nadie tiene la receta. Vamos a dedicarnos a cuidar las obras que tenemos. No, vámonos a los barrios, vámonos a la inserción. Hombre, hay cosas interesantes en las obras de inserción y hay cosas interesantes en los hospitales y en las escuelas, pero que nadie me venga a decir que la inserción va a salvar a la vida religiosa en América Latina. Eso no me lo digan. Por favor, a estas edades ya no. A estas edades ya no, porque uno ya ha conocido lo que ha sucedido, uno ya ha conocido cómo la espuma sube y cómo la espuma baja. Así que no me vengan con esas historias. Que podemos aprender mucho de las obras de inserción, indudablemente. Que nos abrieron los ojos y nos abren los ojos sobre muchas situaciones, amén, real. Pero a mí no me vienen a decir que esa es la receta, no. Puede ser un camino de evangelización que habrá que evaluar qué futuro tiene. Entonces para mí es vital esto, nadie tiene la receta. Y esto significa necesitamos humildad todos, todos necesitamos humildad. Sexto, cuidado con el protagonismo. La sexta consigna, porque los protagonismos existen de izquierda y de derecha, de arriba y de abajo, de adentro y de afuera. Está el problema de estos aparatos, las grabadoras, los micrófonos, las cámaras. ¿Por qué son un problema? Porque lo hacen sentir a uno importante. Y entonces uno se considera que uno es el que tiene la teoría. Yo le pido a Dios que me mire con misericordia, que perdone mis pecados, que me guíe. Porque es que ¿cuántos se han perdido por un micrófono? El día que uno siente que tiene seguidores, el día que uno siente que tiene un caudal y tiene un auditorio y uno es el comienzo de algo grande que empieza a despertar, en ese momento ya uno se volvió protagonista. Y en ese momento ya Jesús pasa a ser algo que yo utilizo, no alguien a quien yo sirvo.
El día en el que yo me vuelvo protagonista, repito esa frase que me parece vital, el día en que me vuelvo protagonista, Jesucristo se vuelve algo que yo utilizo, no alguien a quien yo amo y sirvo. Entonces está esa tarea, y esa tarea de saber que es Él, Él y solo Él, requiere una conversión permanente. Séptimo punto. Tengamos presente que es más fácil fundar cosas nuevas que renovar lo que ya hay. Es más fácil fundar porque cuando uno funda, uno no tiene pasado, uno captura energía, o sea, fuerza nueva, gente nueva. Uno marca la pauta, da las reglas. Es más difícil renovar lo que ya hay. Esto no significa que no haya que fundar cosas nuevas. Por eso dice el octavo punto. Hay que tener apertura a las fundaciones nuevas y los caminos nuevos sin dejar de hacer énfasis en lo propio, en lo que ha sido propio nuestro. Ahí está un poquito lo del balance que ya mencionábamos en nuestra charla pasada. Por ejemplo, el balance entre la misión y la consolidación. Ahí hay un balance que hay que buscar. Pero aquí lo pongo sobre todo como advertencia mental, para que no nos dejemos traicionar por nuestros propios deseos. No nos dejemos traicionar. Fácilmente el corazón se desvía y fácilmente uno siente que quiere ser cabeza de ratón para no ser cola de león. Entonces uno dice, no, yo prefiero hacer como mi obra chiquita, donde yo mando, donde yo pongo las reglas, donde yo estoy a la cabeza, donde yo soy el protagonista. ¿Significa eso que todas las obras nuevas están marcadas por ese virus del protagonismo? No. No, no, no. Lo que significa es que esas obras nuevas hay que examinarlas a la luz de estos riesgos y peligros. Así como a veces uno puede preferir las obras que ya están por una especie de comodidad o de mediocridad. Es decir, yo voy por inercia. Tener cuidado con eso. Consigna número 9. Esto va llegando a su final. Estamos en la recta final de nuestro retiro. Aquellos que estaban llevando cuentas, ya saben, estamos en la recta final del retiro. Consigna número 9. Superiores, examinen su casa. Recuerden que tuvimos toda una sesión del antiinstitucionalismo. Y hablábamos de cuántas cosas desacreditan a nuestras instituciones. Ahí señalamos como 10 puntos, me parece. Bueno, superiores, esto significa superiores locales, superiores provinciales, superiores generales, examinen su casa. Esto significa rectores, esto significa directores de hospital, directores de obras polivalentes, examinen su casa. No vamos a repetir aquí la charla que ya tuvimos de antiinstitucionalismo, pero revisen esa charla que me parece que da algunas luces sobre por qué se vuelven odiosas muchas obras. Ahí fue donde hablamos de la incoherencia. Ustedes lo tienen en el resumen ese que se repartió. Ahí fue donde hablamos de la incoherencia horizontal y vertical y todo este tipo de problemas que se presentan, las causas endógenas y exógenas. Para mí, ese material es vital para los superiores, porque es ahí donde empiezan las traiciones al Evangelio. Entonces, por eso la consigna, superiores, examinen su casa. Luego, en cuanto a la formación, ya lo dijimos, que no se nos olvide, por favor, la formación en la donación y en la renuncia. Yo les pido el favor a las maestras, si hay alguna aquí presente, o si no a las maestras, que un día escuchen estas palabras o vean este video. Les invito, háganse esta pregunta. ¿Esta persona es capaz de abnegación?
¿Esta persona es capaz de renuncia a sí misma? Esas preguntas hay que hacerlas. ¿Qué da de sí misma esta persona? Me parece que una dificultad, lo digo porque por un tiempo me pusieron a trabajar en formación, nunca me nombraron maestro. Yo fui socio de maestro de novicios. Y una cosa que uno se da cuenta es que fácilmente en los consejos de formación y en las instancias de evaluación, los criterios que se utilizan son como los siguientes. Es una persona muy valiosa, muy valiosa. Una persona muy inteligente, es una persona alegre, tiene capacidad de liderazgo. Es una persona que tiene muchos dones. Todo eso no determina si la persona está para este camino. La pregunta es, ¿esos dones que tiene está en capacidad de ponerlos al servicio de? ¿Esos dones que tiene los pone al servicio de sin protagonismo de su parte? ¿Esos dones que tiene es capaz de someterlos a la obediencia de manera que las cosas no sean como le parece, sino quizás de otro modo? ¿O sus dones están completamente hipotecados a su capricho? Porque hay personas que tienen muchos dones, pero usted sabe lo que sucede cuando yo tengo una casa y la casa está hipotecada. Yo no puedo hacer nada con ella. Entonces yo tengo una casa. ¡Ah, qué bueno! Está hipotecada el banco. ¡Ah, qué malo! Entonces hay personas que tienen muchos dones, pero son dones hipotecados. Hipotecados a su capricho, por ejemplo. O hipotecados a su familia. En estos años que llevo, yo me he encontrado con un par de casos serios en mi comunidad. De personas cuya primera referencia es mi familia. Mi familia. A ver cómo hago para que mi familia consiga, para que tenga, para que logre. Entonces esa persona tiene grandes posibilidades, tiene grandes capacidades, pero las tiene todas hipotecadas. Hay que ver si la persona es capaz de poner eso al servicio. Número 11. Todos tenemos que examinarnos en nuestras motivaciones. El examen de conciencia, el verdadero examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con esto? ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? ¿Cuál es mi juego? ¿Qué es lo que yo pretendo ganar con esto? El examen de las motivaciones no ha perdido nada de actualidad. Y punto número 12, no se nos olvide el test de la alegría. Porque si a una persona, por ejemplo, se le lleva por el camino de la renuncia, la donación, una formación fuerte, y la persona sí, cede, pero cada que cede le sale otra arruga. El rostro demudado, ajado, la mirada triste, apagada y sombría. Empieza a perder peso o a ganar demasiado peso. Entonces hay que el test de la alegría. Eso no falla. Y de verdad tenemos que pedirle al Señor: alegra mi corazón con tu auxilio, como dice el Salmo. Señor, que yo encuentre mi alegría en ti, en darme a ti, en entregarme a ti, en ser para ti. Así nos lo conceda Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.